La tormenta tropical Narda, que se formó este sábado a kilómetros de las costas de Guerrero, ha causado diversas afectaciones en estados como Colima y Oaxaca, debido a las lluvias y vientos fuertes que ha dejado a su paso. La fuerte lluvia que cayó en algunos puntos de la zona metropolitana de Colima Villa de Álvarez y en el municipio de Cuauhtémoc, a consecuencia de la tormenta tropical, dejó como saldo la caída de 50 árboles y encharcamientos. En un comunicado, el gobierno del estado detalló que la caída de árboles se dio principalmente en realidades, donde resultaron afectados dos vehículos. Asimismo, hubo cortes de energía eléctrica en varios puntos. De acuerdo con el informe de la Unidad Estatal de Protección Civil, la precipitación pluvial estuvo acompañada por fuertes ráfagas de viento. La fuerte lluvia también se presentó en los municipios de Comala, Armería y Manzanillo, Zanillo.